Si te gustan los parajes naturales, no puedes perderte el programa de hoy, porque pasearemos por uno de los jardines botánicos más hermosos de la comunidad. Subiremos a la montaña con los ganaderos trashumantes y recorreremos la Vía de la Plata en su paso por Zamora. Siempre tenemos un hueco para nuestra rica gastronomía. Prepararemos unas riquísimas rosquillas y probaremos yogures de sabores tan increíbles como el de mojito o caramelo de violetas. Como siempre, recuerda que tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León 2022. ¡Comenzamos! Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Estos son los 9 finalistas que compiten en la edición de este año. Ya puedes votar en la web de Castilla y León Televisión o en elpueblomasbello.es. Este artesano de Sahugo ha hecho que sus castañuelas sean las más deseadas. Si tienes la suerte de posar tus ojos en ellas, no las dejes escapar. Kiko, ¿desde cuándo te dedicas a tallar la madera? Bueno, pues esto, yo en casa de mi madre encontré unas castañuelas y me empecé a hacer un modelo. Después la mujer y los hermanos y los cuñados empezaron a bailar y a tocar por ahí, pues yo le hacía las castañuelas, empecé así ya para 15 años por lo menos o así. Madre mía, ¿pero no te enseñó nadie? No, no, yo fui copiando el modelo que tenía y sonaban bien y tal y cual, le ha ido gustando a la gente y después ya pues el 95% de la gente me dice pues este de esta manera, de la otra, y así lo voy diciendo. ¿Qué madera usas? Principalmente uso fresno, que es el que mejor portador para el sonido, para sí. La madera. Pero después la gente pues quiere estas, por ejemplo, que son de cerezo, nogal, olivo. Sí que cambia la sonoridad de cada... Sí, dependiente. Cambia el sonido. La mejor que suena es la de fresno. ¿Y que suena más fuerte, más agudo? Más agudo, pues suena mejor, sí. ¿Este tipo de diseño qué es? ¿Para bailar jota o para...? Esto es para jota. ¿Y qué otras cosas haces? Porque bueno, veo que tienes también para paloteo y ya otros tipos de utensilios. Hemos ido ampliando... Exacto, he ido ampliando un poco la gama. Porras patamoriles para panderos cuadrados y después ya pues pasamos aquí ya a los cuencos, los palos estos de... Morteros, tienes todas las cucharas. Los morteros y... los paleos. Todo autodidacta. Todo. ¿Y has enseñado tú a alguien ya a hacer esas cosas? No, hay alguno que me pregunta cómo lo hago, eso le digo, bueno, pues pásate por allí por cuando estoy haciéndolo y ya está, porque yo esto lo hago los ratos libres. Ah, igual que es una afición, no es tu trabajo. Es no, 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 yo me dedico a la construcción, soy albañil y los fines de semana, los ratos libres, pues hago esto. Esto es de relax. Esto es de relax, exactamente. Sí, ¿no? ¿Y el dibujo cómo lo haces? O sea, ¿tienes una plantilla? ¿Lo haces al alza? ¿Cómo...? Pues lo voy dibujando ahí. Bueno, mi mujer es la que lo...
Ah, o sea que ya hay trabajo en familia, ya hemos ampliado, ¿no? Ya esto va cogiendo. Lo ha ampliado. Esto es una mini empresa ya, Kiko. Es muy bonito. Ella me lo dibuja y yo después lo con un pirograbador lo voy grabando. Kiko, ¿y si alguien quiere tus castañuelas, qué tiene que hacer? ¿Te las encarga por internet? ¿Vienes, te las puede comprar? No, aquí, viene, suelen venir y mi cuñado, como baila por ahí en un grupo, pues lo ven y es el boca a boca. Son preciosas, de verdad. Muy, muy bonitas. Oye, pues que no se pierda esta afición ni oye, en esta tradición tan bonita de hacer castañuelas. Tienes que enseñar a alguien, ¿eh? Sí, yo el que quiera lo enseño. Sí. Voy a tocarlas, ¿eh? También, porque esto no es tan fácil, ¿eh? No, yo de hecho solo le doy un poco el ese. Yo tocarlas no lo sé. Si tienen la suerte de ir a Gormaz en sus fiestas, es posible que prueben las ricas rosquillas que sus vecinas tan gentilmente ofrecen. Pero por si no pueden ir, no quiten ojo a la receta. Juana, ¿qué tengo que hacer yo para tener unas rosquillas tan buenas? Pues seguir las recetas de los antepasados. De toda la vida, ¿no? De toda la vida de aquí del pueblo. Y buenos ingredientes, me imagino. Sí, totalmente. ¿Qué necesitamos? Pues en principio lleva huevos, aceite, anís, azúcar y de siempre se habían puesto las gaseosas. Esto es lo que se hacía antes para hacer la gaseosa. Para darle un poco de cuerpo, ¿no? Sí, la harina y el aceite. ¿Qué proporción ponemos? Yo para tres huevos pongo tres sobrecitos de levadura de esta, bueno, gaseosa, un vaso de aceite, un vaso de anís y un vaso de azúcar. Le ponemos la harina que admita la masa. Ah, o sea, te lo va a pedir ella. Sí. Te lo va a ir pidiendo. Ah, muy bien. Pues nada, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Y quién te enseñó a ti a hacer las rosquillas? Pues yo había visto hacerlas a mi abuela, pero realmente me enseñó, o partí, una señora de Berlanga, que teníamos amistad, y cuando íbamos a... Nos hacía una rosquilla y estaban tan súper buenas que al final ellos me consiguieron, sus hijas me dieron la receta. Ah, qué bien. Y a raíz de esta receta, pues los hemos hecho muchísimas veces. En casa siempre es el recurso de decir, nos vamos a juntar muchos, pues vamos a hacer algo que un poco nos sea dentro de lo que cabe sano y que nos guste a todos. ¿Ha pasado ya a otra generación? Sí, bueno. A ver, tengo una nuera que es cocinillas y que le encanta la cocina. Primas y demás, mucha gente, sí. Ahora ya está. Ya tenemos nuestra masa, ¿no? Sí. Oye, nos ha cundido, ¿eh? Los tres huevos. Sí. ¿Y ahora qué hacemos con esta masa? Pues con mucha paciencia vamos haciendo los rosquillas. Chiquititos. Me hace gracia eso de con mucha paciencia. Para que no se pegue, yo siempre me las... ¿Unto en aceite? Con aceite, sí. Ah, pues vale. Aceite. Uy, fenomenal. Además hidratadas, muy bien. Pellizquito. Y les vamos haciendo la forma. Ya empezamos. A mí esto se me da fatal. Espera. No. Sí. Como un gusanito, vale. Sí. ¿Así? Perfecto. A medida que hagas, no sé, 200 veces, ya te salen mejor. Bueno. Como calamares, vale. Exacto. ¿Y luego qué les pasamos? ¿Te veo ahí un plato con azúcar? Sí. ¿Qué has mezclado? ¿Azúcar morena y azúcar blanco? Bueno, lo que pasa es que hoy justamente había de las dos y he puesto blanca y de la otra. Hay que coger ritmo porque si no se nos... Se quema. Sí.
Todas las que haga me las llevo, ¿eh? Venga. Así que ya puedes. Voy a echar aquí la tarde. Procura no comerlas calientes, no vaya a ser que te sienten mal, pero... No, no, estás para casa, para la merienda. Reposadas están buenísimas. Esto con un cafelito, en invierno con un chocolatito, ¿verdad? Oh, no estoy imaginando yo esto. Vamos. Rodeada de un recinto amurallado y vigilada por los restos de una antigua fortaleza, se encuentra Santa Gadea del Cid, donde todavía se respira esa esencia de su pasado medieval. Íñigo, estamos en el corazón de Santa Gadea del Cid, ¿no? Sí, esta es la plaza central de la antigua villa. Y bueno, aquí se celebraba, era el centro neurálgico del pueblo en el que se celebraban las ferias y mercados. Son soportales de madera y en el centro de la plaza se encuentra la iglesia. En un inicio era la iglesia de Santa Águeda, que después pasó a ser la iglesia de San Pedro, que es la que vemos actualmente. Las casas son de estructura típicamente castellana, lo que hemos dicho, estructura de madera maciza, y luego la parte de arriba de adobe. Planta baja suele ser de piedra, tanto mampostería como sillar, en función de la economía de cada familia, y luego el tejado de teja curva. Mantiene el trazado original, es un eje norte-sur. ¿Por qué? Porque coincide con el camino que iba desde Burgos a Bilbao. Vale. O sea, al final se sacaba la lana de Castilla y se iban a los puertos del Cantábrico. Entonces, toda la calle Mayor, que es la que tenemos allí actualmente, coincide con el trazado de ese camino, y las dos puertas, de la cual una existe y la otra no, estarían en ese trazado. Me imagino que el turista se sorprenderá, ¿no? Porque parece que se ha parado el tiempo. ¿Qué se va a encontrar en este pueblo? Lo que vemos actualmente es una iglesia gótica. La construcción es del siglo XIII, perdón, y el que ordenó la construcción fue el obispo Mauricio. Una de las naves se amplió en el Renacimiento, que es la nave sur, y bueno, más que una iglesia gótica al uso en el que entra mucha luz, es una iglesia defensiva, en la que, como vemos, la torre de la iglesia tiene almenas, es una torre anterior a la iglesia que probablemente fuera una torre defensiva que se adaptó como campanario, y dentro podemos ver, pues tiene muchas joyas, y una de ellas el retablo, que es de la Escuela de Gil de Siloé. A mí me ha parecido, Íñigo, cuando venía, ver una cárcel. Sí, sí. Teníais cárcel. Una de las puertas, como hemos dicho, una de las puertas de la muralla, de acceso a la muralla, en este caso la puerta sur, se utilizó como cárcel posteriormente y estuvo en uso hasta la época de la Guerra Civil, donde se usó para encarcelar a presos. Y además con vistas al rollo, ¿no? El pueblo tuvo dos monasterios. El monasterio El Espino, que actualmente está en uso y, bueno, no tiene ninguna congregación religiosa viviendo, pero sí que se realizan bodas, está restaurado. Y el otro es el convento de San Francisco, del cual solo quedan la tapia exterior y que por dentro se puede ver una plantación de lavanda con una nueva construcción de un granero en madera. La villa disponía de su propio castillo. Está atestiguado que en un origen tenía un castillo en el siglo XI ya. De ese castillo no quedan apenas restos y lo que vemos hoy en día es un castillo del siglo XV. ¿Qué te parece, Íñigo, si nos damos un paseito y me sigues enseñando el pueblo? Perfecto. Ya, pues vamos a seguir paseando porque, oye, y además me gusta este decorado que le habéis puesto, que está muy de la época. Tú
decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Entra en elpueblomasbello.es o en la web de Castilla y León Televisión, ciltv.es. Puedes votar a tantos pueblos como quieras, pero nunca dos veces por el mismo pueblo. Tienes hasta el 13 de diciembre. Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. En Montemayor de Pililla hay mucha pasión por la música y son muchas las agrupaciones que en ella se dan cita. Los Dulzaineros, el coro parroquial que lleva 40 años deleitando a los vecinos y que ha sido la cantera para el lanzamiento de muchas carreras musicales. Y como novedad, la música folk de A la Lumbre, que une a jóvenes y adultos y que así nos cuentan cómo fueron sus inicios. A dar agua a su caballo, a las orillas... ¿Qué es esta canción que hemos escuchado? Es la famosa canción del Conde Olinos, como dice la primera estrofa. Y te puedo decir que si no está recogida en Montemayor, porque no tiene tradición de aquí haberse, Montemayor, de haberse creado canciones, pero sí que en los pueblos de alrededor, 15, 20 kilómetros a la redonda, ha habido un depósito de ellas y, aunque, como digo, no sea originaria de aquí, se ha conservado allí. Ha sido Joaquín Díaz el que la ha rescatado a través de una señora que se llamaba Anselma Núñez, con su magnetófono, junto a José de Fin del Val, junto con otras canciones. También de Mojados han salido o han estado allí en un arcón, han permanecido allí hasta que Anselma las cantó y las recogió Joaquín Díaz. La Noble Criada, una canción preciosa, y otra canción, La Serranilla. Yo le mandaré matar. ¿Qué nos cuenta esta canción, la que acabamos de escuchar? ¿Qué nos cuenta la letra? Pues es una canción un poco mágica, trascendente. Ya puestos en materia, te diría que viene del rito germánico, del honor y de la venganza. De usted matar, que si mata al conde Olino. ¿De dónde nace ese entusiasmo por los vecinos de Montemayor de Pililla por recuperar o por volver a apasionarse por el folclore, por este folk? Pues viene de tiempo atrás, es decir, que en los años 60 ya venía maestros, profesores de música de Portillo y de Tudela a formar a los jóvenes de aquel entonces, enseñándoles guitarra, laúd, bandurria, y formaron como una rondalla. En esos años 60 y a raíz de todo eso se crearon dos grupos musicales, los Pilillas, los Clippers, y ya después han nacido grupos folclóricos. Somos A la Lumbre Folk, que nació en una conversación en el bar. Y digo, pues tengo unos romances que yo les toco a guitarra, acompañados con la viola, que me parece un instrumento como muy señorial, no ya la dulzaina, que es más popular, más de cámara, que el popular de la guitarra, la dulzaina, que es más de calle, de fiesta. Entonces, en esa conversación nació que podían crearse un grupo que se llamaría, le pusimos un nombre, A la Lumbre, que era A la Lumbre de la Cocina. Estaban obtenidas esas canciones. Y ahora somos un sexteto. Bueno, muy bien, ha ido creciendo. Ha ido creciendo. Cortar el galán que los cortaba. ¿Podéis enganchar a los más jóvenes? Sí, y así ha sido. De tal manera que ha ido creciendo, han ido transformándose los miembros. Unos han ido por unas circunstancias, otros por otras, otros permanecen o permanecemos. Y ahora tenemos de los 6... nosotros somos 3 ya, que tenemos 60 años, y tenemos otros 3 integrantes que tienen 21 años, 24 años y 26 años. ¿Y hay alguna fecha en concreto en la que actuéis, a lo mejor aquí en el pueblo, en alguna festividad o algo? En 4 ocasiones a lo largo de 18 años, cada una en un sitio, cada una con unas circunstancias. Cuando nos llaman, ahí está. Ahí estamos. Muy bien, eso es lo importante. Pues nada, seguir creciendo, que sigáis con el folclore y que no lo abandonéis. ¿Dónde nace el
río Duero? ¿En qué provincia? ¿Dónde nace el río Duero? Ya se me olvida de cuando era pequeña, que lo sabía de memoria. Es provincia de Soria. Muy bien, en los Picos de Urbión, muy bien. Sí. Perfecto. ¿Con qué única provincia de Castilla y León no limita Valladolid? Limita con Soria. Con Soria. Perfecto, muy bien, correcto. ¿Cuál es el gentilicio o cómo se llaman los habitantes de Ávila? Avileses. Avileños. ¿No sé, avileños? No. Otra oportunidad. Pues no sé cómo. No sé. Abulenses. Vale. Yo he hecho avileses. ¿Qué día se celebra la fiesta de la Comunidad de Castilla y León? El 22 de julio. ¿De julio? No. No, es el 22 de julio, es la fiesta de aquí de Montemayor. En la fachada de la Universidad de qué ciudad de Castilla y León hay que encontrar una rana. En la provincia de Salamanca. Perfecto, muy bien, correcto. Alimento típico de Burgos, hecho a base de arroz y sangre de cerdo. La morcilla. Perfecto. ¿Cuál es la santa más famosa nacida de la vila? Santa Teresa de Jesús. Muy bien, correcto. ¿Cuál es el Cristo más alto de Palencia? Pues no sé si es el Cristo de... ¿Cómo se llama? No sé si se llama de Cristo de Lotero o... ¡Eso es correcto! ¿Cuántos leones hay en la bandera de Castilla y León? Se lo puede decir porque no... Cinco. No lo sé. Digan un número, así a voleo. Cinco, yo he dicho. Nada, dos. Dos. Y ahora la que todo el mundo cae. A ver qué me dicen ustedes. ¿Qué provincia de Castilla y León tiene mar? Pues de la provincia de Castilla y León está... Que tenga mar. Sí. Zamora. Yo no lo sé. Zamora. Claro, no lo saben porque ninguna tiene mar. Por eso les estaba costando, pero muy bien. Si tienes el placer de pasear por las montañas de Lumajo, descubrirán sus increíbles cumbres, donde si tienes la suerte podrás divisar osos, lobos y disfrutar de charlas con pastores que te cuenten cómo es la vida entre ganado, aire puro y vegetación. Luis, ¿dónde estamos? En el Navariego. Esto se llama el Navariego. Allí tenemos el Pico La Regada. El siguiente, el Pico La Aspia. Y el que está para atrás, aquel que asoma allí, el Cornón. Estamos casi limitando ya casi con Asturias, ¿no? Asturias está allí. Allí está el límite, donde aquello está el límite ya para Asturias. Está el Puerto Sumiedo, la Peral y todo eso. Aquí, pues igual estamos a 1.500 metros. Y aquí es muy habitual, bueno, pues lo que estamos viendo, la ganadería. Pues sí, estos corrales que hay aquí y esto todo, es incalculable los años que tiene esto, porque cuando venían aquí igual van 400 años que 500, igual traían ovejas, que vacas, que no, eso ya no sé, eran trashumantes, venían por el verano. Venían a primeros de junio y marchaban a primeros de octubre, porque claro, aquí nevaba mucho. Tenían que ir a otros sitios donde no nevaba. ¿Se sigue viviendo en la zona de la ganadería? ¿Se puede vivir del ganado? Bueno, mal, porque las cosas se pusieron muy mal. Antes sí se vivía, pero ahora muy mal. ¿Cómo es el entorno natural de la zona? Pues aquí se puede ver el oso, ahora. Los rebezos. ¿Qué son los rebezos? Rebezos. Son como unas cabras que están en el monte, hay, pero muchísimas. Sí, sí. Que están lindando con Asturias, que es donde más están. Y luego jabalíes. Jabalíes se ven muchos también, muchos. Corzos, pero el corzo suele estar del pueblo para abajo. ¿Es
¿Eres de Lumajo? Sí, sí, soy de Lumajo. ¿Y cómo es haber crecido entre montañas? Pues bien, porque en el pueblo nevaba mucho. Nevaba, en ese pueblo nevaba mucho. Pero estábamos a gusto todos, mucho. Ahora no, ahora casi no hay, quedan vecinos de invierno, pero de aquello lo pasábamos muy bien. ¿Y la infancia cómo la recuerda aquí en el pueblo? Pues la infancia, cuando la nieve nos tirábamos con una pala, nos sentábamos en ella y bajábamos por los sitios, hacíamos unas esquís de las cubas del vino. Sí. Hacíamos una. Y bien, bien, bien. O sea, que es más bonito criarse en el monte, la montaña, en un pueblo de montaña, que criarse en la ciudad, ¿no? Bueno, por el verano que venían para aquí todos los de las capitales, están encantados. No se querían ir. No, estaban muy a gusto aquí, no se querían ir. Es algo que llama mucho la atención. Es una calzada empedrada, evidentemente, y que no sabemos muy bien de cuándo data. No sabemos muy bien el origen, si es del medieval, origen medievo o alto, o bien hay gente que puede habla de hecho de calzada romana. Bueno, es cierto que continúa hacia el valle, con lo cual, bueno, pues podría perfectamente ser un paso para salvar un poco lo que es la morrena del glaciar, o simplemente un lugar donde aquella gente se movía con sus carros, sus caballos. Sí, para pasar un poco de... ¿Se ha usado para el paso de ganado? Sí, la gente por aquí pasa normalmente algunas veces el ganado porque llega directamente por detrás del pueblo y continúa hacia la zona de la Ciénaga. Y a día de hoy también es el inicio de una ruta, ¿no? Es inicio de una ruta. Tú cuando llegas aquí, si vienes en invierno y quieres hacer raquetas, también puedes hacer raquetas, es el inicio de la ruta al Cornó y el inicio de la ruta al Musivén. Las dos rutas parten desde aquí. Tú llegas al pueblo, puedes perfectamente entrar por la parte de abajo al Musivén, pero tú si quieres ir al Cornó desde Lumajo, lo que tienes que es llegar a este punto, dejar los coches en el aparcamiento y a caminar. Todavía te queda mucho que disfrutar con los 9 pueblos finalistas. Esto es un simple descanso y volvemos. Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Estos son los 9 finalistas que compiten en la edición de este año. Ya puedes votar en la web de Castilla y León Televisión o en elpueblomasbello.es. Si algo ha hecho que la quesería de Sacramenia sea un éxito, es su constancia por la innovación. Yogures con sabores tan exclusivos como el mojito, caramelo de violetas o yogures de leche de burra. Pero también encontrarás sus quesos de toda la vida. ¿Qué más se puede pedir? Quesería artesana Sacramenia, ¿por qué precisamente aquí? Porque es el pueblo de mi padre, es mi pueblo y adoro vivir en el medio rural. ¿Qué tiene de especial vuestros quesos, vuestros productos? Bueno, pues sobre todo la materia prima. Con una buena materia prima es fácil hacer buenos productos. Nosotros utilizamos la materia prima de una raza autóctona, que es la nuestra, que es la raza de oveja churra, que es una oveja espectacular en cuanto a calidad en leche. Es verdad que da menos cantidad que otras razas de ovejas, pero la calidad es inmejorable. Entonces eso, bueno, sumado a que no dejamos de ser un poco originales a la hora de hacer productos, de ahí un poco el éxito de la quesería. No solo hacéis quesos, también hacéis yogures y, bueno, y muchas más cosas. Sí. Cuéntame un poquito, ¿cómo es vuestra gama de productos? Bueno, pues en principio empezamos haciendo queso, el queso tradicional de oveja con leche cruda, con el que estábamos y seguimos haciéndolo igual porque estamos muy contentos. Pero empezamos a trabajar con los postres, empezamos con la cuajada, y después empezamos con el yogur de oveja, 17 variedades, ¿vale? Pues alguna tan original como puede ser caramelo de violeta, gin tonic, mojito, ponche segoviano, cosas diferentes, pero siempre, siempre basándonos en la calidad y en lo natural. Nuestros preparados son preparados naturales. Somos la única quesería en España que elabora yogures con leche de burra. ¿Y cómo fue eso de, a ver, vamos a hacer
pues no sé, vamos a coger una burra, vamos a hacer yogures de leche de burra. Habéis visto a Cleopatra decir, si se, Cleopatra se baña, nos hacemos yogures. Nos hacemos yogures. Bueno, empezamos porque a mí el burro es un animal que me encanta. Sí. He llevado mucho tiempo estudiando la leche de burra, a ver cómo podría trabajar con ella. Me llaman desde Zamora, una asociación de ganaderos de burra, que están ordeñando a las burras, que si me apetecería hacer algún producto con ellos. ¿Qué diferencia el sabor de la leche de burra? Por ejemplo, el de leche de oveja, o sí, de cabra, o de vaca. ¿Qué notamos? La leche de burra es la más parecida a la materna humana, ¿vale? O sea, te estoy hablando de más del 90% de similitud. En boca es súper dulce. Lo que pasa que, bueno, lo de que la leche de burra es buena no lo hemos descubierto nosotros ahora. O sea, te estoy hablando de que en el siglo XVIII en hospitales de Madrid ya la utilizaban para sacar adelante, que se decía, a los niños de los hospicios. Yo soy de las personas que pienso que el ser artesano y vivir en el medio rural no implica el no ser original en nuestros productos o ser atrevido a la hora de hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo sigo dándole vueltas a productos nuevos, además. No, ¿y dónde pueden adquirir el producto? Quien nos esté viendo, ¿dónde puede comprarlo o dónde es donde vuestro mercado habitual? Pues nosotros vendemos aquí en Quesería, luego tenemos algunas tiendas colaboradoras que venden nuestros productos en Segovia Capital, en Aranda de Duero, Peñafiel. Pero sobre todo lo que hacemos mucho es mandar paquetería desde aquí, desde la Quesería, a cualquier punto de la península. Trabajamos con una agencia de transportes en frío, con lo cual el producto no pierde el frío en ningún momento desde que sale hasta que llega al destino, y entonces pues conserva todas sus peculiaridades. Pues porque somos la mejor gente que hay en toda la provincia de Segovia, tenemos el mejor lechazo de todo Castilla y León y tenemos un patrimonio pues excepcional. La Vía de la Plata es el camino más importante del sur peninsular del Camino de Santiago, y el cubo de Tierra del Vino tiene el honor de que pase por él. Eso hace que el ir y venir de peregrinos sea una constante en la vida de los vecinos de este pueblo, y prueba de ello son las huellas que este camino ha ido dejando a lo largo del municipio en forma de conchas, flechas e insignias. ¿Dónde comienza la Ruta de la Plata? La Ruta de la Plata hoy comienza en Sevilla, según los historiadores también puede empezar en Mérida, no lo sé. Bueno, la Ruta de la Plata, la vía romana, es Gijón-Sevilla. ¿Y pasa por aquí? Por supuesto, pasa por aquí, siempre ha pasado por aquí. Esa ha sido una de nuestras señas de identidad. ¿Cómo ha sido ese pasar de los peregrinos durante tantos siglos? Nos hemos empapado de las diferentes culturas y yo creo que a los ciudadanos del pueblo nos ha ayudado a abrirnos más, ¿no? Y después, bueno, el cubo de Tierra del Vino se conoce en todo el mundo, que eso es muy importante también. Tú eres el presidente de la Asociación de la Ruta de la Plata. ¿Puede ser la menos conocida o la menos transitada o no? ¿Es una de las rutas que más hacen los peregrinos? Bueno, la Vía de la Plata hace 12 años aproximadamente, alrededor del 2009, éramos los segundos en importancia de todos los caminos de todos los caminos de Santiago. La Vía de la Plata siempre ha tenido una importancia tremenda, importantísima. Bueno, pues por circunstancias creo que nos hemos ido retrasando un poco. Yo creo que por desidia. ¿Vosotros como asociación qué intentáis hacer para promover este camino o para darle esa visibilidad? Bueno, la Asociación de los Caminos de la Vía de la Plata, que es como se llama la asociación, nace por la necesidad que vimos de unir la plata, porque nosotros no entendemos que la plata se trocee, ¿no? O sea, no puede ser la plata de Zamora o la plata de Sevilla o la plata de Salamanca. De ahí nace la idea y nos unimos
nos unimos prácticamente todos los establecimientos privados que trabajábamos con peregrinos, que servíamos a los peregrinos, y bueno, pues estamos ahí intentando potenciar la plata. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, de momento es la unión, tenemos un grupo de WhatsApp en el cual estamos conectados al momento. Todo está mirado para ayuda al peregrino, ¿no? Para que el peregrino en todo momento se sienta protegido. Es una asociación que oficialmente, muy, muy nueva, empezamos en el 2019, y estamos dando pasos importantes. Ahora estamos esperando un proyecto, que no sé si nos lo aprobarán o no, para la digitalización de todos los establecimientos, que sería importantísimo. Y bueno, pues la idea es hacer una guía gastronómica también, por la importancia que tiene la Vía de la Plata en el tema gastronómico, etnológico también. Cuando el peregrino llega a este pueblo, ¿qué va a encontrar o qué señales del camino va a encontrar? Bueno, pues primero va a encontrar una gente que lo va a acoger, ¿no? O sea, eso está clarísimo, ¿no? Te va a decir buenos días y si necesitas algo, cualquier persona del pueblo eso lo va a hacer, porque lo llevamos ahí innato. Que eso es muy importante a la hora de hacer el camino. Bueno, yo creo que de lo más importante. Pues mira, no lo sé, yo estoy en Galicia, llevo 40 años, pero estoy deseando venir de todos los puñeteros años. Yo aquí me lo paso como un enano, y todo el que viene no se quiere ir, algo habrá. Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Entra en elpueblomasbello.es o en la web de Castilla y León Televisión, ciltv.es. Puedes votar a tantos pueblos como quieras, pero nunca dos veces por el mismo pueblo. Tienes hasta el 13 de diciembre. Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Como salido de un cuento, aparece en Ladrada este jardín botánico. Su dueño, Álex, con tanto mimo y cariño lo enseña y explica al visitante, pero también hace una gran labor de divulgación y concienciación medioambiental. ¿Cómo montas este tesoro botánico aquí en Ladrada? Muchas gracias por llamarlo tesoro. Yo es lo que pienso también, pero es de verdad, porque es una maravilla. Sí. Mira, mis padres compraron una finca aquí el año 1957. Por aquel entonces no había ni carretera, nada, desde, ¿no?, San Martín en adelante era un camino pisado de tierra. Los tres hermanos y vivíamos en un piso en Madrid, y mis padres, que eran alemanes, querían que conociésemos la naturaleza. Y ellos empezaron a traer los primeros árboles. Empezaron a traer algunos cedros, algunos arces, y de hecho empezamos ya el año 1999 a enseñar la finca a través de una asociación cultural a todo el interesado, y vimos que tenía mucho interés. Hoy tenemos casi 10 hectáreas de terreno, lo estamos convirtiendo oficialmente en jardín botánico visitable. Hoy tenemos ya más de 1.700 especies diferentes de plantas, que ya también ¿sí? es importante. Queremos que sea un jardín de larga proyección. Queremos también, por eso nos llamamos Jardín Botánico Valle del Tietar, llamar la atención sobre la maravilla de naturaleza que tenemos en esta zona. La idea es que sea un jardín sostenible. Tenemos especies, de muchos países, porque tenemos la suerte de que el clima de esta zona es una mezcla casi entre continental y mediterráneo. Entonces aquí crecen desde los cactus de las de los desiertos americanos y las palmeras canarias, o también abetos que ya son del centro y norte de Europa. ¿Qué es lo que más sorprende al visitante, al turista que viene a este botánico? Les encanta y les sorprende ver en el centro de España, que están acostumbrados a las llanuras manchegas, sí, o a la zona de la Moraña, ver esta intensidad de naturaleza, verde, ¿no?, esta variedad de colores, alguna cosa floreciendo. También tenemos algunas estatuas de un famoso escultor, Luis Arencibia. Intentamos ponerlo bonito, sí, una zona interesante desde el punto de vista científico. Por eso intentamos conseguir especies nuevas.
pero que sea también una cosa emotiva, también una cosa bonita, que cualquier persona que se venga aquí se vaya contento de haber aprendido algo, porque la tercera rama, digo, aprender algo, es concienciar sobre los problemas medioambientales que tenemos hoy. Enseñamos cómo hacer un jardín mediterráneo que no necesite tanto agua. Damos conciertos aquí en el jardín, muy íntimos. Hacemos concursos de fotografía y de pintura, pero también muchas cosas abiertas al público. Desde hace 16 años ya, creo, tenemos un Día de la Seta, que es gratuito, partimos del pueblo. ¿También me han dicho que tenéis animales? Tenemos unos animales, sí, pero hemos visto que los niños, aunque se les hable del árbol de los dinosaurios y se les digan una serie de curiosidades de las plantas, lo que les gusta es acariciar y tocar y lo que se mueve. Entonces tenemos algunas cabras enanas, tenemos dos caballos, tenemos cerdos vietnamitas, unos pavos reales, igual que tres variedades de pato, varias variedades de gallina y conejos y galápagos. Pues vamos a dar un paseo por este maravilloso jardín y vas contando un poquito lo que tenéis. Bueno, pues no sé qué decirte, pero en principio por las personas. Llevo aquí casi 27 años, me han enamorado sus gentes y los alumnos del instituto, del cual soy directora. Son unas personas estupendas, con mucho talento, con muchas ganas de comerse el mundo, con ideas, emprendedores. Entonces este es un lugar que crece, que se hacen cosas buenas, bonitas, el entorno es una maravilla y poco más puedo decir, vamos. Si no os he convencido con esto, pues os invito a mi casa, lo que queráis. Si hay algo que ha unido a vecinos y vecinas en los pueblos, son los juegos populares. Los bolos, la petanca o el frontón son solo algunos de ellos. Este verano hemos querido sacar a los más pequeños a la calle y jugar en nuestra gincana de verano y volver a recuperar esas risas que resonaban en las calles de nuestros pueblos. Pasear por Fromista es descubrir un gran patrimonio monumental y artístico que atesora esta pequeña localidad de Palencia, sin duda forjado por el paso de peregrinos durante siglos por su tramo del Camino de Santiago. Su canal de Castilla y sus gentes harán de su visita un viaje para el recuerdo. Estamos con la gincana del verano con los chavales de Fromista, a ver qué tal se les da. Comenzamos, cuenta atrás y vamos allá, empezamos. Oye, qué velocidad, ¿no? Esto lo has hecho más veces, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Llegamos, cambiamos, perfecto. Venga ahí, vais a marcar un récord histórico, ¿eh? Muy bien, muy segura de sí misma, muy bien, muy bien. Perfecto, cambiamos ahí. Es que si no se va a caer. ¿Preparados los de la fruta? Esperad que llegamos. Pasamos, perfecto. Vamos a ir con la fruta. Muy bien, con mucha seguridad. Esto lo habéis estado ensayando en casa, que yo lo sé. Claro, sois hermanos y claro, lo que hacéis en casa. Ponéis a ensayar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y empezamos con las provincias. León, Palencia, a Burgos, Valladolid, ¿no Zamora, a Ávila, a Salamanca, Soria y Zamora y Burgos? Me has dicho un montón. Correcto. Tenemos mucho patrimonio cultural e histórico, como el canal. Hasta aquí el programa de hoy. Y recuerda que, como siempre, tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Y nos vemos la semana que viene con nuestros 9 pueblos finalistas.
Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Estos son los 9 finalistas que compiten en la edición de este año. Ya puedes votar en la web de Castilla y León Televisión o en elpueblomasbello.es.